día, buena tarde o buena noche según la hora en que estén ustedes viendo este video. Saludos a todos los que se van conectando. Eh, buenas noches Luna, buenas noches todos los que van llegando, eh, los que se vayan sumando después. Eh, ayer, bueno, como bien les escribí en el grupo, los dejé descansar, digo, había que festejar a las mamás eh, y en lugar de hacer un video para festejar a las mamás, mejor decidí este. Dejarlos con sus mamás, <laughs> aquellos que todavía tienen mamá, eh, con vida quiero decir, porque pues mamá tenemos todos, al final de cuentas, todos tenemos madre. Podremos no ser guadalupanos, pero todos tenemos madre. Entonces, eh, ya con esto damos inicio a nuestro, tra nuestra transmisión de hoy, que quedaba debiendo de ayer, un domingo. Pero bueno, también un descanso para mí vino bien porque sirve que podemos preparar un poquito los eh, temas con mejor los materiales y mejor el, el video. Bien, eh, estábamos eh, tra tratando con el mismo tema, venimos eh, desarrollando el tema de tratar de encontrar algún camino que nos pueda dar luz acerca de por dónde encaminar la reactivación económica. Y más allá que la reactivación económica, el eh, nuevo orden mundial que nos espera. Y como todos podemos de alguna manera contribuir a este nuevo orden mundial. Para los que no me conocen y que me ven por primera vez nuevamente, como es costumbre, me presento. Soy José Antonio de la Vega Torres, también conocido como Santoñito Anacoreta por aquellos de los encierros y no debidos al coronavirus. Y eh, soy eh, el autor del blog... Indicios Metropolitanos, este que está aquí arriba. Ustedes pueden visitarlo, es un blog y estoy transmitiendo en vivo a través de mi perfil en Facebook, pero también a través del de grupo de este blog Indicios Metropolitanos. Bien, los conceptos entonces que ya vamos a empezar a, a, a hacer la revisión. Eh, va a ser una serie larga de, di, de, de videos que obviamente pues, tendremos que ir examinando con, con detenimiento, con calma. Y eh, la lista de conceptos nos permite ir trazando, digamos que una especie de, de capitulado, si queremos verlo de esa manera, que podremos ir abordando eh, y bordando. De hecho, me ha dado pie para poder em empezar a escribir por mi lado un, un ensayo con un poquito más de cuidado, un poquito más de detalle, con las referencias, no tan improvisado como ocurre con una transmisión en vivo, pero que la transmisión en vivo digamos que va a ir sentando las bases de por dónde irá caminando ese ensayo que publicaré en su debido momento en, en el blog. O en uno de mis blogs, porque tengo varios, no es el único, Indicios Metropolitanos, es el, el enfocado a temas de actualidad, eh, comunicación y humanidades, pero tengo otros blogs en donde voy encerrando otros ensayos eh, y otros eh, contenidos, ¿no? Ya en su momento eh, se los compartiré porque estoy terminando de armar las páginas respectivas, eh, que les he estado dando una mano de gato, pero todavía no los termino, y se, todos estarán interconectados, bueno, aquellos que eh, Google y las políticas de las plataformas permitan que se interconecten porque... Como algunas de las cosas que escribo pueden estar un poco subidas de tono, ya me ha pasado que de pronto me ponen eh, trabas, no tanto de censura, sino de, en parte de censura y en parte por por considerar que van contra las eh, normas de la comunidad. Entonces, como yo ya llevo experiencia en eso, mejor me voy con pies de plomo. Bien. Después de este saludo, que dimos tiempo para que pudiera irse conectando las demás personas que pueden sumarse a esta, a esta transmisión. Eh, bien, comencemos con lo primero. Este, esta suerte de capitulado que he más o menos preparado sin tener un orden específico eh, arranca con. corresponde con. De entrada, 27 conceptos diferentes que nos dan bastante material para irlo discutiendo a lo largo, a lo largo de los días, no necesariamente en una secuencia lógica, por lo mismo eh, no, no, no esperen que va a haber 27 capítulos de lo mismo, 27 episodios de esto. Habrá intermedios, otros temas que podremos ir discutiendo a solicitud de ustedes o que vayan ocurriendo en, en las eh, noticias eh, cotidianas y que puedan ser del interés común, ¿no? como parte de la selección que luego hago de los contenidos. Este capitulado entonces comienza con el análisis de, y siempre lo digo, desde el punto de vista filológico, lingüístico, eh, desde la perspectiva de comunicación no como economista, yo no soy economista, sí con la perspectiva filosófica, porque sí en mi carrera tengo una fuerte carga eh, de psicología y de eh, eh, filosofía y de sociología. Entonces, desde esas perspectivas es que yo voy a abordar los temas para irlos desmenuzando y tratar de proveer eh, nuevas pistas, nuevos indicios sobre por dónde pueden eh, redefinirse que no reinventarse eh, los conceptos que hemos manejado de, de suyo de, de mucho tiempo atrás. En primer lugar, eh, obviamente tenemos el concepto de mercado. Eh, el segundo, todos están asociados. Luego viene el concepto de valor, que tendremos que en ese caso distinguir lo que viene siendo el valor de uso contra el valor de cambio pero además ah, ahondar un poco en lo que viene siendo el valor eh, desde una perspectiva axiológica, es decir, del estudio de los eh, diferentes valores, y cómo todo esto va eh, conectado justamente con lo que estamos tratando de armar hacia una eh, disquisición que permita que los economistas como especialistas puedan tener nuevas eh, bases o nuevos fundamentos o nuevas pistas de por dónde reconstruir. No, digo mal, reconstruir, eh, redefinir justamente lo que estamos haciendo. Quiero saludar de aquí, por aquí, a Mariano de Luis Romero, a Rafael Ranero, que se van conectando también. Y los otros conceptos que se vienen sumando a esta, en esta lista de capitulado, vienen siendo obviamente el concepto de dinero, el concepto de capital, el concepto de propiedad, que tendremos también que distinguir aquí entre la propiedad pública, la propiedad privada y una importante que luego a veces olvidamos que viene siendo la propiedad comunal. y ya iremos viendo por qué eh, de pronto estoy sacando estas variantes en vista de lo que va eh, transitando el mundo hoy. el concepto de compra, que aquí es muy interesante, la etimología de compra, eh, el concepto de consumo, el concepto de producción, Insisto, cada uno de estos nos da como para ir armando uno o más programas. El concepto de comercio, el concepto de marca, eh, el concepto de precio, el concepto de bien, que este también nos da como para, de desde muchos puntos de vista, tiene muchas aristas, el solo concepto de bien. Pero enfocado a economía, parece que lo hemos eh, cerrado a unas cuantas definiciones, cuando realmente... Quizás es uno de los conceptos más fundamentales junto con el de mercado. El concepto de servicios, el concepto de división del trabajo, que es una cosa que hoy por hoy, como estamos viendo a partir del coronavirus, eh, es una de las cosas que más trastocadas se van a ver en la nueva manera de tener que manejar la economía, de esa redefinición de la economía y de eh, y de la dinámica social que vamos a enfrentar post-coronavirus. El, el concepto de economía por sí mismo también tiene que ser redefinido eh, y esto también a la luz de un concepto que se le ha venido asociando mmm, paralelamente sin necesariamente eh, haberlo cruzado cuando en realidad se cruzan y es el concepto de ecología. Ne, para empezar porque tienen una misma raíz etimológica y por lo mismo tendrían que considerarse de una manera mucho más eh, cercana. Obviamente están también el concepto de oferta, el concepto de demanda, el concepto de la estratificación social, eh, que va aparejado un poco de la división de trabajo sin estar enteramente ligados, y que también está ligado con lo que viene siendo las, la, la, la conformación de las clases sociales y su distinción de los estamentos, que hoy por hoy la, las clases sociales, los estamentos en una estratificación social, incluso también el tema de castas, está en realidad muy revuelto y que permite, buenas noches Ramírez, eh, perdón Martín, eh, permite esta revoltura el confundirnos todavía más y por otro lado además nos da elementos como para que podamos verdaderamente reconstruir una, una nueva manera de pensar la economía en general, la educación inclusive, la estructura social en términos generales y la estructura de la historia misma. Eh, otros conceptos que también tendremos que revisar en este, en este andar que vamos a, comenzando prácticamente ya hoy es el, el concepto de salario o emolumento, que son cosas diferentes, aun cuando las hemos eh, hecho casi sinónimas. Y eh, obviamente tenemos que ir distinguiendo eh, en el camino también eh, los tipos de capitalismo que han ido surgiendo a lo largo de la historia, tanto en la práctica como en la filosofía misma eh, de la economía. Y tenemos que distinguir lo que viene siendo el mercantilismo, el proteccionismo, eh, la teoría del laissez-faire, laissez-passer, eh, que es contrario al proteccionismo, el capitalismo desregulado hay que entender en qué consiste esto: el capitalismo corporativo, la economía social de mercado, la economía mixta, el capitalismo de riesgo. Estos dos, economía social de mercado y economía mixta, digamos que es en cierto modo lo que hemos estado viviendo prácticamente la totalidad del siglo XX y lo que va del siglo del siglo XXI. Allí es en donde algunos pueden encajar ese terminajo que tan llevado y tan traído por algunos del neoliberalismo, que también vamos a tratar de desentrañar qué carambas queremos decir con neoliberalismo desde las distintas perspectivas, no nada más desde la perspectiva que unos cuantos quieren estar señalando de manera constante, insistente, machacona. Uh, lo cual no es malo, vaya, lo hacen de esa manera, pero bueno, cada quien su estilo. También hay que distinguir eh, lo que viene siendo el capitalismo mortuorio, que este capitalismo mortuorio es muy interesante porque a la luz de lo que estamos viviendo con el coronavirus y con eh, este afán por incitar el miedo en la gente, en la sociedad, eh, a raíz de un enemigo que nos es común como el como el bicho del coronavirus eh, 19, esto nos confronta con una manera distinta de comprender la forma como se administran los recursos y por lo tanto eh, esos recursos quedan en cierto modo supeditados a una idea que queda en la... Ahora sí que en la corona, no del virus, sino en la corona de la serie de preceptos que establecerían la manera como intercambiamos eh, los bienes. Y ese concepto es el de la muerte. El discurso de la muerte que ya Juan Pablo II venía señalando como riesgoso, ya desde aquellos años de Juan Pablo venía existiendo un afán muy eh, mórbido por entrar y por eh, hacer una mezcla de estos diversos capitalismos eh, amparados en la base del miedo. Y no tiene que ver estricta y exclusivamente el neoliberalismo en estas ideas, sino va por otro camino, aun cuando llega a tocarse con el llamado neoliberalismo. Neoliberalismo, que hay que decirlo, que llega a tocar sociológicamente hablando con lo que eh, se planteó a mediados del siglo XX como neodarwinismo, ¿no? que es parte de lo que vamos a ir discutiendo. Obviamente esto también nos lleva a otros conceptos porque tenemos que entender también el, el capitalismo como religión. Porque sí, también es cierto que hemos endiosado al dinero, hemos endiosado al capital y por lo tanto a partir de este, de este endiosamiento, se ha generado una suerte de devoción hacia ciertas eh, maneras, ciertos eh, procedimientos, métodos, técnicas, estrategias, eh, prácticas del capitalismo, que es lo que lo ha llevado justamente a convertirse en el, capital, en el capitalismo. Real que hemos discutido en videos anteriores y que es lo que hoy por hoy está tronando, porque ha demostrado, al igual que otros sistemas, eh, que también el socialismo de alguna manera abreva del capitalismo, a final de cuentas, en un capitalismo real, que es lo que está hoy por hoy eh, en franca decadencia y tronando como ejote ruidosa y dolorosamente. También tenemos que entender en, en otro capítulo más adelante lo que viene siendo. Eh, si ya hablamos del dinero y hablamos de esta parte del capitalismo como religión, tenemos también que entender que a final de cuentas, si bien el dinero no debemos divinizarlo, o serles devotos al, 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 al dinero y a la moneda, la moneda es otro concepto que tenemos que analizar. Eh, por supuesto que también tenemos que darnos cuenta que el dinero, a final de cuentas, como dice el, la frase latina, eh, pecunia non olet, es decir, el dinero no huele. El dinero no hiede, independientemente de cuál pueda ser su origen. Hablamos de dineros malavidos que apestan. Dinemo, hablamos de dinero eh, que requiere ser lavado, eh, literal y metafóricamente. Hoy literal por el tema del, del coronavirus, metafóricamente por el tema de las eh, 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 arreglos de la corrupción, pero también está el dinero que huele a sangre, ¿no? Entonces, en el dinero en realidad no huele a sangre, aun cuando podamos decir que es un, din un dinero ensangrentado. Y esto nos lleva a una característica fundamental en la discusión acerca de lo que es el capitalismo y todos estos conceptos que van aparejados, y que es la línea moral. Distinguir la moral en relación con el capitalismo y distinguir la ética en relación con el capitalismo. Eso es importante, porque esto nos va a encaminar también a otra manera de entender el capitalismo, que viene siendo el ecologismo colectivista, que es una variante que se ha dado recientemente a raíz de eh, las discusiones acerca de... Eh, del papel del hombre en el desarrollo de los sistemas ecológicos, eh, independientemente del tema de, del uh, calentamiento global y esas cosas, y que también eh, nos lleva a la construcción de un nuevo concepto eh, que es el, eh, la, el, el ecologismo de mercado. Por ello, eh, hoy he querido traer eh, a colaciones los siguientes materiales. Primero que nada, Quiero irme nuevamente un poquito al pasado y recordar lo que nos decía este libro, que es de 1980, su edición, ya se los había presentado, y que ya en este libro nos auguraba, nos decía ya eh, una serie de cosas que entonces las veíamos como, pues casi como fantásticas, ¿no? En uno de los eh, capítulos. Eh, nos mencionaba, es el capítulo que se llama Ordenadores y Hombres, y esto lo he traído por el tema del transhumanismo. Él ya nos, de, eh, aquí ya nos decía eh, Jean-Jacques Schreiber, él ya nos decía, eh, y, y está relacionado con el coronavirus, dice, ¿se podría creer, en realidad se cree y aún se pregona? que la informatización de la salud o de la educación está llamada a reducir drásticamente el número de médicos y de profesores necesarios. Y ya se preguntaba, ¿a qué asistimos en Europa y en América? Afirma, a la organización de esta reducción. No se ha previsto se ha decidido que en el curso de los años 80, del, año pas del siglo pasado, el número de licenciados en medicina y en enseñanza tendrá que reducirse gradualmente, pues cada vez se necesitarán menos. Apuntemos solo la extraordinaria indiferencia sobre los países que éramos entonces del tercer mundo y se nos considera en desarrollo, que revela esta forma de maltusianismo, que es una teoría... Eh, que tiene que ver con el desarrollo social, eh, que es absurdo en los campos que le conciernen por excelencia, y habrá que eh, denunciar el contrasentido que esto significa, que entonces parecía un absurdo, pero que hoy ya estamos viendo que no lo es. Y él anotaba también que el plan de informatización general del sistema de educación en, el, en Japón, por ejemplo, ya indicaba entonces, en 1980, el salto cualitativo que iba a implicar la multiplicación de las tareas y de los puestos de enseñanza. Eh, ahora, esto implicaba tres pasos fundamentales, cuatro, fundament cuatro, cuatro pasos fundamentales. El primero era el paso de la educación colectiva a la educación individualizada, eh, con el empleo de la tecnología como la que tenemos aquí en este momento enfrente. Es decir, todos los esfuerzos que ha venido haciendo Bill Gates de unos años a la fecha para poder llevar las tablets, primero los eh, ordenadores eh, portátiles a las escuelas y ahora ya las tablets eh, eh, a las escuelas, va justamente en esa finalidad, el ir proveyendo a la infancia, a la pubertad, a la adolescencia, el, eh, la dotación tecnológica suficiente para poder eh, permitir a esos nuevos educandos la transición hacia ese nuevo orden en el cual cada uno de los distintos conceptos, disciplinas y, y, y ámbitos del deber y del saber y del hacer eh, tienen eh, que ver con esa educación. Se trata de hacer una pedagogía fundada en la tecnología. Ahora bien, un segundo paso, la transformación de la educación pasiva, eh, que es registradora de conocimientos, tiene que dar paso a una educación activa. Eh, con intercambio de estímulos, que es lo que estamos, hemos estado viviendo también con apoyo en estas tecnologías, como estamos haciendo ahora. Ahora, cada vez más vemos que esa uh, línea hacia lograr una educación individualizada, por ratos se desdibuja, porque tenemos... Un, una confrontación entre intereses en el caso por ejemplo de los maestros eh, los, los maestros que están sindicalizados los maestros normalizados que siguen valorando por encima de todo el valor de, eh, de, 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 de la relación maestro-alumno en el aula lo cual sí es muy cierto es muy valioso pero qué pasa cuando el aula es cerrada por un enemigo común como el coronavirus se tiene que recurrir por fuerza a estos métodos. Y estos métodos tienen limitaciones para poder hacer una conferencia general hacia todos los 20, 30 o 50 alumnos que pueden estar reunidos en una uh, aula y en donde no va a haber la sana distancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se hacen pequeñas conferencias en distintos horarios y que se vayan sumando eh, los estudiantes eh, o en el momento, en una transmisión en vivo, como sería este caso, o en el momento que, que tengan oportunidad, estableciendo su propio ritmo de estudio en función también de sus habilidades y sus características personales. Entonces entramos allí en una uh, especie de contradicción virtuosa, vamos a decirle. Una contradicción virtuosa en la cual, por un lado, Estoy haciendo los contenidos un poco de la manera tradicional, es decir, como en este caso una conferencia o una lección, porque estoy leyendo de un libro, o que inclusive puedo utilizar otros elementos visuales que pueda yo traer a través del software y la computadora para mostrarlos, pero sigue siendo del otro lado una educación pasiva. Pero desde el momento que tengo un chat, como ustedes que están ahí en el chat, ustedes pueden participar con sus preguntas, con sus inquietudes, con sus... Eh, comentarios incluso contradiciéndome, eh, estableciendo un debate que siempre es lo deseable y entonces entramos en una educación de corte activo utilizando estas herramientas y no nada más dependiendo de lo que dice la persona del otro lado de la pantalla. Esto lleva a un tercer paso, el tercer paso que es la sustitución del bloque compacto de los años escolares. Eh, cómo se han manejado en los distintos calendarios y en los distintos países, por una distribución ágil e indefinida a lo largo de toda la vida del tiempo dedicado a la acumulación de conocimientos, al desarrollo de las facultades y las capacidades. Aquí habría que añadir también, que entonces todavía no se hablaba de eso, de las... Eh, uh, eh, se me fue la palabra, el desarrollo de las... Eh, habilidades, capacidades y las eh, competencias, que hoy por hoy es una de las cosas que más en las escuelas se busca eh, eh, machacar en los estudiantes, desarrollar competencias, pero competencias que van en función de lo que va eh, dictando el mercado laboral. Por eso es que estamos analizando esto y por eso el primer término en nuestro capítulo tiene que ver con el mercado. Porque mercado no es nada más donde vamos a hacer el intercambio de una mercancía como este lápiz por unas monedas, sino ahí también va a incluirse el mercado, el mercado educativo, el mercado, del, el mercado de la salud. Hay una serie de variantes en ese mercado que obviamente tienen que ver con lo que estamos hablando. El cuarto paso para que esto suceda es la sustitución de los exámenes y de las oposiciones e inclusive de eh, lo que mencionaba yo en alguna ocasión, de esos trabajos terminales como las tesis y que eh, lo que propician es hoy simplemente cubrir un expediente. Ya no se busca realmente la generación de conocimiento a partir de la investigación en las universidades. En realidad ya esas licenciaturas y ya tada, cada vez más las maestrías y los doctorados, es muy frecuente encontrar eh, tesis eh, prácticamente plagiadas o que les han dado la vuelta a trabajos excepcionales anteriores. Y aun cuando se están formando, por lo pronto en nuestro país eso está ocurriendo, aun cuando se están formando investigadores, estos investigadores, buenas noches Alan, bienvenido a la, a la conexión, esos investigadores no, este, no están. Saliendo con la calidad que podrían en este eh, sentido. Esto ya se hablaba en aquellos años de 1980, y en relación a la medicina, obviamente, porque lo hemos hablado con educación, en relación con medicina está ocurriendo exactamente lo mismo. Una de las cosas que están hoy por hoy, de alguna manera, corroborando los médicos es justamente la problemática, seria problemática, entre la atención al paciente en el sitio y la atención al paciente con la sana distancia. Entendida la sana distancia, inclusive eh, la eh, aplicación de tratamientos de terapias <coughs> por intermediación de instrumentos y maquinaria eh, controlada a distancia. Es decir, aquello que todavía en los 90 nos lo planteaban como una fantasía de ciencia ficción, como un sueño de, de algún literato, de que podríamos hacer cirugías a distancia, controlando a un robot a distancia, para extraer, por ejemplo, un apéndice o una vesícula, hoy por hoy ya son realidad. El problema, nuevamente, es de índole económica. Porque los costos aparejados a toda esta transición, así en la educación como en la medicina, han conllevado de nuevo una separación muy drástica, muy injusta entre cierto grupo de educadores y de médicos y aquellos que son, por decirlo, los privilegiados. Y quien termina pagando el pato tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito de la salud es, ni más ni menos, que el ciudadano común y corriente. Aquel que tiene las posibilidades puede acudir a los médicos privilegiados con toda la tecnología privilegiada. Aquellos que no cuentan con los recursos tendrán que conformarse con lo que el gobierno en general. El Estado, entendiendo por Estado lo que hemos dicho, la parte población y gobierno en, su, en sus capacidades administrativas pueden ofrecerle al común denominador de esa población. Y esto va en detrimento necesariamente de los servicios médicos y educativos eh, públicos contra los privados. Entonces, esa enorme disparidad... Esa es justamente en donde hemos tenido eh, la peor cojera y la peor ceguera generando nosotros mismos por codicia una justificada, y la pongo entre comillas, esa palabra, eh, diferenciación y estratificación social entre los mismos profesionales. No es lo mismo ni va a tener los mismos recursos. El, el, el médico rural que el médico citadino. Y dentro de la misma ciudad no va a atender de la misma manera. Un médico que está, que tiene su clínica en una colonia popular, a aquel médico que está atendiendo en eh, una colonia pudiente. De hecho, muchos de los médicos que están en el Seguro Social o en el Instituto de Servicios Sociales para los Servidores del Estado, el ISTE no 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 este no atienden en los hospitales eh, públicos ya lo comentamos alguna vez están los residentes atendiendo y los médicos que ya tienen eh, todo el rango este, este importante simplemente supervisan y si alguien quiere ser atendido por ellos de manera particular si corre con suerte los, los atenderán dentro de las instituciones públicas pero en la gran mayoría de los casos se les va a dar la cita en el consultorio por fuera y por lo tanto tendrán que pagar la consulta y lo digo no nada más porque me lo hayan platicado sino que porque personalmente lo he vivido lo he experimentado y más de una vez entonces ese tipo de situaciones llevan a que empecemos a redefinir qué debemos entender por mercado Lingüísticamente hablando, la palabra mercado tiene eh, su origen en, eh, en la raíz de... Déjenme retomar aquí donde tenía yo la página de uh, la etimología de mercado. Uh, déjenme encontrar aquí en mi historial. Donde estaba aquí, mercado, mercado, mercado. Porque ya, 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 ya lo tenía yo. Aquí está. Me parece que es esta. Es esta. No es específicamente la más... Eh, ahora sí que la más mejor de las eh, definiciones, eh, la que tengo aquí a la mano, pero es de uno de los portales serios de cuestiones lingüísticas, filológicas y etimológicas, que se llaman etimologías de Chile. Y aquí nos hacen una serie de... Eh, aseveraciones acerca del de origen de la palabra mercado, que no nos vamos a quedar nada más con esas primeras definiciones, porque podemos perfectamente ir profundizando. Si yo me atengo para empezar en el eh, en el diccionario, en el breve diccionario etimológico de la lengua española de Guido Gómez de Silva del Fondo de Cultura Económica, aquí la entrada de mercado eh, nos eh, establece que la palabra eh, viene, de el, uh, eh, viene del, del, del participio pasivo del de latín mercari que significa comerciar pero esta a su vez tiene su raíz en la palabra eh, merc o merx que significaba mercancía que venía del, del itálico merc Ahora, de esa misma familia venían eh, marchante, mercader, comercio, mercancía, merced, mercedario, mercedes, mercenario, mercedía, usted. Y también de allí se piensa probablemente Mercurio, eh, Mercurio el dios, Mercurio el, el elemento y la palabra miércoles. En esta página que se llama Etimologías de Chile. Nos plantean que la palabra mercado viene del latín mercatus y este del verbo mercari, nuevamente de Merx, mercancía, y luego relacionado con Mercurio, Dios del comercio, que encontramos. Eh, eh, y luego de ahí la raíz de Merc, que, que, que mencionábamos, eh, también dio la palabra Merces, que significa paga o recompensa. Eh, de ahí nos dio su merced, o sea. Por su merced, ¿no? o mercenario, que eran los que recibían una paga para hacer determinado trabajo. Ahora, hay que hacer una observación cuidadosa, porque el término, la raíz Merx, uh, en realidad algunos de los etimólogos consideran que es un término eh, de principio desconocido, porque no lo ubican en el ámbito eh, indoeuropeo. Y eh, dicen aquí en este diccionario que bien podría ser de origen etrusco, dado que la primitiva Roma, un pueblo de modestos ganaderos, estaba en contacto directo con la poderosa y rica eh, eh, civilización etrusca y eh, resulta verosímil que los romanos tomaran palabras mm, etruscas para estos menesteres. Ahora bien, aquí mencionan una clave importante que él ha encontrado comparativamente con otras fuentes. Eh, en relación con el inglés, como se dice en inglés, mercado, que es market, y el alemán, mark. Ahora bien, también esto viene lo asociando del latín, mercatus. Pero, aun cuando no se tienen fundamentos para determinar que sea indoeuropeo, en otras fuentes que he encontrado, bien se, se plantea la posibilidad de que provenga del de germánico. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza eh, market y mark eh, del inglés y del alemán y ve uno uh, la etimología de la palabra marca, que también la mencioné aquí, eh, la palabra marca... Uh, la palabra marca... Eh, acá está, eh, obviamente deriva del verbo marcar. Y eh, eh, significaba en el antiguo italiano marcar los límites. Y este venía del germánico mark, que en, en sí significa límite, pero me, 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 me mandan a ver la palabra margen. Entonces cuando veo margen, margen, viene del latín marginem que es el acusativo de margo, eh, cuyo tema raíz es eh, margin o margin. Y esto significaba límite, frontera. Y este se identifica con el indoeuropeo. Aquí encontramos la, ra la raíz indoeuropea, merg. Por lo tanto, merg perfectamente pudo haber dado pie a merg, simplemente por elementos, pero de pronunciación y de allí nosotros derivamos otras palabras como cambriano, comarca, Dinamarca, marcar, Marco, marcha, marchar, marqués, marquesina y en otros idiomas como vemos market, mark en español también marca. Entonces el mercado en un origen lo podemos tener identificado y con esta imagen por lo pronto nos vamos a quedar porque luego van a ir saliendo otras imágenes como ese área esa área tanto física como eh, metafórica de delimitación de algo, las fronteras de algo. Entonces, en el mercado educativo nosotros lo que estamos haciendo establece, es establecer un vallado, esta palabra también es importante, lo vamos a, a ver más adelante, un vallado entre lo que cae eh, dentro del de ámbito propio de la educación y lo que no es propio. Eso establece también la razón de ser de los gremios en la Edad Media. Y eso define también por qué nosotros, cada uno de nosotros, no solamente somos gremiales en el sentido de tener que estar reunidos con otros seres humanos, sino que además nos identificamos con aquellos que piensan como nosotros, tienen nuestras mismas actividades, habilidades, vocaciones, competencias, gustos, intereses. Entonces, esto va definiendo la base del mercado y qué es lo que luego los mercadólogos se van a dedicar a estudiar eh, detenidamente para distinguir, separar eh, y diferenciar e inclusive discriminar esos gustos, intereses y características particulares de los diferentes grupos humanos que pueden en un momento determinado intersectarse. Eh, en un mercado más amplio que llamamos sociedad. Ahora bien, recuerda que les había comentado que quería comentar algo acerca de eh, el choque de civilizaciones en función de lo que estamos hablando. Bueno, si lo que estamos enfrentando aquí por el tema del coronavirus es una situación que nos lleva a la eh, eh, buenas noches Fernando, que nos lleva a cuestionarnos cuál va a ser el camino para reactivar la economía, nosotros podemos pensarlo de, dos, de tres maneras, tres maneras fundamentales. Digamos que tres caminos que podemos seguir para la reactivación económica post-COVID-19. Un primer camino o un primer escenario es seguir haciendo las cosas como veníamos haciéndolas. Simplemente añadiendo... Uh, eh, los factores recientes eh, relacionados con el tema de la salud, esa sana distancia, el introducir los elementos tecnológicos que nos permitan mantener esa sana distancia, tanto dentro del trabajo como en las relaciones eh, sociales, o inclusive en los aspectos del intercambio eh, de bienes y servicios. Pero seguirlas haciendo como así, como, como los veníamos haciendo, es decir, Seguiremos teniendo dinero, eh, moneda en, en, en fraccionaria, en metálico, en papel, y seguiremos haciendo nuestro intercambio. Y eh, tardaremos un rato en cambiar todo eso por el dinero electrónico. Por lo tanto, el capitalismo que conocemos hasta ahora seguirá desenvolviéndose con las mismas injusticias, sin mayores cambios, excepto la eh, reducción de determinadas libertades. Eso es un camino. El otro camino es el trastocamiento completo de todo el sistema, eh, entrando en un sistema como algunos en cierto modo ya van proponiendo, en el cual, dada la nueva dinámica social, las nuevas restricciones de que establece la sana distancia y la nueva manera como podremos relacionarlos, relacionarnos los seres humanos incluso al nivel más íntimo buenas noches eh, los, eh, este su lerma y eh, todo esto necesitamos encaminarlo entonces por un eh, camino alterna, alternativo al primero que acabo de decir es decir no estoy hablando de entrar a un socialismo o a un comunismo pero sí en establecer una mayor eh, justicia social y por lo tanto un mayor balance, pero marcadamente eh, dedicado a fijar esas limitaciones que la nueva dinámica social uh, nos va y no, nos está y nos va a ir orillando como son nuevamente esa sana distancia eh, social, económica, personal, íntima, privada. En este, en este segundo camino, la privación de, de, de ciertos derechos y libertades no solamente es mucho más marcado, sino además tendría que ser eh, consensuado por todos o por la gran mayoría de la sociedad, simplemente al amparo de un miedo disfrazado o, si no disfrazado, eh, presentado bajo... Los principios de la precaución. Entonces, en, la, en un camino no somos lo suficientemente cautos, perdemos libertades, no tantas, y seguimos haciendo lo, lo de costumbre. En el otro, somos mucho más cautos, temerosos, y por ese mismo miedo ponemos eh, trabas, ponemos fronteras, censuramos y permitimos que se tra trastoque y se reestructure completamente todo el sistema. Y allí puede darse perfectamente la eliminación del dinero, como lo conocemos, en, en metálico, en, en su forma física, para dar pie a una forma más virtual uh, y electrónica del dinero, eh, por un lado. Por otro lado, también ese otro camino implicaría todavía más marcada la diferenciación, la estratificación social, eh, que seguiremos analizando como está en el capitulado. Eh, y sobre todo la división del trabajo. Habrá que redefinir los roles del de empleado, del empleador eh, y los y roles intermedios para poder establecer lo que nos es común y por lo tanto erradicar, sí, lo estoy diciendo bien, erradicar la idea de lo privado para privilegiar la idea de lo Común. Sí, como lo oyen bien, en este tercer camino podríamos irnos eh, y podríamos ir avanzando hacia la creación de comunas. No comunas al estilo de lo que se vivió en el pasado, si es que sabemos abrevar de la historia y reconocer los errores, pero sí sobre una idea muy básica y muy elemental que hay que decirlo: las primeras comunas que se propusieron, ni siquiera eran de orden socialista, sino eran precisamente de orden capitalista, de un capitalismo cooperativista. Entonces, por eso es que retomo aquí a Huntington lo que ya nos venía diciendo aquí y que es pff, verdaderamente eh, sorprendente lo que él ya nos venía diciendo en el año, este libro de Huntington, del de choque de civilizaciones tan discutido, hoy por hoy cobra mucha importancia porque muchas de las cosas que él decía se han venido cumpliendo verdaderamente uh, y que hoy lo estamos experimentando de una manera verdaderamente angustiante verdad de, de verdad El libro que yo tengo es la primera edición que es de 1997 98 en español y ya él aquí nos decía y permítaseme que lea uh, y pago bueno, los comentarios como ya acostumbro, por otro lado. Aquí nos decía que en la historia de todas las civilizaciones... Estoy hablando del capítulo 12 de este libro, por si alguien lo tiene y quiere revisarlo. Eh, se hacía ya una pregunta en este libro acerca de la relación entre el occidente por sí mismo, las civilizaciones a lo largo del tiempo y la civilización humana, lo cual cuando nosotros revisamos las noticias recientes acerca de los avistamientos de Ovnis, la apertura de archivos por parte del Pentágono en relación con Ovnis, etc. Que podemos ponerle todas las admiraciones que queramos, todas las dudas. Pero hablar de una civilización humana implica en sí mismo, en la sola frase, la suposición se crea no de que puede haber civilizaciones de otro orden en otro lugar del universo. Bien, ya se preguntaba Huntington, en la historia de todas las civilizaciones la historia termina al menos una vez. Y qué bueno que digo esto, porque al mismo tiempo, unos años antes que escribiera Huntington estas palabras, ya Fukuyama había escrito el fin de la historia, que por cierto, por aquí lo tengo, iba a ser parte de los materiales que vamos a seguir trabajando en los siguientes días porque estamos de alguna manera viviendo, aunque no se quiera también, el fin de la historia. Un libro que también fue muy criticado, que fue muy discutido y que hoy también de alguna manera está justificando su existencia en vista de lo que estamos viviendo. Repito, en la historia de, la, de todas las, las civilizaciones la historia termina al menos una vez y a veces más. Cuando, apareció, cuando aparece el estado universal de la civilización, eh, su gente queda eh, cegada por lo que el autor Toynbee llamaba el espejismo de la inmortalidad, convencidas de que la suya es la forma final de la sociedad humana. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos estado muy convencidos de todo lo que hacemos, de todo lo que tenemos. Y este coronavirus nos está confrontando con nuestra imagen en el espejo, declarándonos y denunciándonos nuestra fundamental vulnerabilidad. Así ocurrió con el imperio romano, el califato abasí, el imperio mogol y el imperio otomano. Los ciudadanos de tales estados universales, en contra de hechos claros en apariencia, eh, fueron propensos a considerarlos no como el refugio de una noche en el desierto, sino como la tierra prometida, la meta de todos los esfuerzos humanos, modernamente diríamos como la última Coca-Cola en el desierto. ¿no? Lo mismo ocurrió en el apogeo de la paz británica, en 1897, para la clase media británica. Desde su punto de vista, la historia había terminado para ellos. Y tenían toda la razón al congratularse por el permanente estado de felicidad, que este final de la historia les había conferido. Quizás, irónicamente, a eso se refería Andrés Manuel López Obrador cuando, con su singular cachaza, respondió a pregunta expresa que los mexicanos somos un pueblo feliz, feliz, feliz. Quizás precisamente porque, sin decirlo abiertamente, estaba declarando que nuestra historia, como la habíamos conocido, había llegado al fin. A un fin. Sin embargo, las sociedades que suponen que su historia ha terminado son habitualmente sociedades cuya historia está a punto de empezar a declinar. Y es, y es justo lo que estamos viendo. Disculpen, déjenme bajar el volumen aquí al, al celular, porque luego se oyen todas las llegadas de de las cosas y es que se te está cargando si hay buenas noches Gerardo eh, Gerardo Lamas eh, como insisto, si alguien quiere comentar algo me puede detener ahora bien, ya se preguntaba Huntington tras decir esto ¿es occidente una excepción a esta regla? Las dos preguntas clave fueron bien formuladas por un autor apellidado Melco, que él cita. Y estas preguntas son, en primer lugar, ¿es la civilización occidental una especie nueva, una clase en sí misma, diferente, sin parangón posible respecto a todas las demás civilizaciones que han existido? ¿Ustedes qué piensan? En segundo lugar, ¿su expansión a escala planetaria amenaza o promete acabar con la posibilidad de desarrollo de todas las restantes civilizaciones que la precedieron? Pienso, por mi lado, buenas noches Arturo Muñoz, eh, que en realidad lo que tenemos enfrente cuando hablamos de Occidente no es sino simplemente una cara, no de una misma moneda, sino de un mismo dado que tiene varias caras. Hasta ahora se nos ha enseñado que ha habido dos grandes civilizaciones confrontadas, la civilización de Occidente y la civilización oriental. El mismo Huntington comienza con esa discusión, pero Huntington al poner eh, la distinción empieza él mismo a desmenuzar como tanto dentro del occidente como dentro del oriente ha habido a lo largo de la historia y todavía actualmente una variedad de civilizaciones que no llamaremos civilizaciones menores, sino que son ramas de, una, de un mismo tronco, el tronco llamado humanidad. Algunas de esas ramas, con sus follajes, han sufrido a causa de los rayos y se han quemado, se han trozado, se han caído, o simplemente por acción del tiempo, se han visto desprovistas de sus hojas o inclusive enfermado y muerto, quedándose sin embargo allí sus restos para eh, el mantenimiento, por lo pronto, figurativo de lo que compone a ese árbol en calidad de ruinas, y no me refiero a ruinas arqueológicas, sino a ruinas eh, en el sentido de eh, resabios, de restos, de indicios. Sigue diciendo Huntington, la mayoría de los occidentales, eh, entre los cuales estás tú, estoy yo, eh, buenas noches Claudia, eh, la mayoría de los occidentales se sienten inclinados de forma absolutamente natural a responder afirmativamente a ambas preguntas. Eh, y quizá tienen razón, sin embargo en el pasado los pueblos de otras civilizaciones pensaron de modo semejante y se equivocaron. Y es lo mismo que nos está pasando ahora a nosotros. Nos estamos equivocando. Eh, hemos vivido lo que se llama una eh, edad dorada. ¿No? Nuestra edad dorada podemos decir que fue en los años 20. Y a partir de la primera depresión del 29 empezó nuestra decadencia. Y con esa decadencia han venido tropiezo tras tropiezo, pero también eh, oportunidades de erguirnos de nuevo para retomar el camino. Esta, como dice Huntington y tomo sus palabras, esta fase de delitosa edad dorada, con sus visiones de inmortalidad que nos hace sentir que somos los non plus ultra, terminó eh, y de manera espectacular y rápidamente con la victoria de una sociedad exterior y anterior. Eh, que de forma lenta, igualmente penosa, por desintegración interna. Es decir, nos hemos desintegrado no solamente exteriormente, de manera externa, sino también interiormente. Y lo podemos ver, cómo nos desarrollamos nosotros en nuestras relaciones inter, i, i, interpersonales, sociales, con ayuda de las mismas benditas redes sociales, que en ocasiones parecen más bien malditas que otra cosa, por la manera como damos salida y expresión a través de esas redes a todos nuestros demonios, a todas nuestras maldades, a todos nuestros vicios. Entonces, internamente, encontramos explicaciones hacia dónde va a ir esa reactivación económica. Y esto nos lleva al tercer camino que hablaba yo. Si hablábamos de hacer las cosas como de costumbre o hacer un rompimiento total, podemos caer en un punto intermedio. Y creo que es por allí como más nos conviene y como nos van a invitar próximamente a caminar por un punto intermedio en donde logremos el justo equilibrio, no solamente de justicia social, sino además también de una redefinición de los conceptos de una manera más natural, recobrando las definiciones originales tratando de limar las asperezas que llevaron a la corrupción interpretativa de muchos de esos conceptos que ya mencionamos al principio, y que nos permitan verlos no con ojos nuevos, sino con ojos renovados, que es diferente. Ahora, tomemos en consideración lo siguiente, en la historia de todas las civilizaciones, cuando hay un periodo de decadencia, Recorremo, recorremos la historia. Eh, decadencia económica, decadencia social, decadencia filosófica, decadencia de lo que ustedes gusten y manden. Cuando hay una involución, se presta la oportunidad para una invasión. No estoy hablando en este momento de que nos vayan a invadir los extraterrestres o que ya nos estén invadiendo los extraterrestres, aun cuando... Por allí tenemos los videos espectaculares, discutibles de flotillas, de, 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 de ovnis eh, en los cielos de Europa, de América y de Asia. ¿no? Pero esta fase de invasión en la que podríamos perfectamente estar ubicados eh, es en, cuando justamente la civilización... Por razones de salud, por razones de economía, por razones de ecología, por razones de conflicto interno, se vuelve incapaz ya de defenderse porque ya no está dispuesta a hacerlo. Y queda abierta de par en par a los invasores bárbaros que a menudo proceden de otra civilización más joven y poderosa o de una civilización más antigua. Cada ha tomado. Eh, el tiempo suficiente para recuperar un poder no perdido, sino adormecido. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, con China. Así es de que dentro de este término intermedio, podemos perfectamente pensar en que una de las necesidades o una de las oportunidades que podemos aprovechar, buenas, no buenas noches, Jan, es justamente el caminar por el lado de la... Uh, por el lado del descubrimiento de lo que esa civilización antigua aún tiene para darnos. Porque si dio mucho en el pasado, una vez renovada, perfectamente puede seguir aportando. Porque las civilizaciones, aun cuando tengan un final en su historia, eh, esa historia no tiene un punto final en donde se cierra el libro, sino que aún en el punto final de un capítulo permite entrar a otro y en esas estamos. Um, también nos dice aquí uh, Huntington que mucho más importante es que la economía y la demografía son los problemas de decadencia moral, el suicidio cultural y la desunión política que es característico todo esto en Occidente. Entre las manifestaciones de decadencia moral a las que a menudo se hace referencia uh, por parte de los académicos y no exclusivamente, encontramos estas, cin estas cinco uh, manifestaciones. Y ojo, porque uh, con estas manifestaciones nos estamos encaminando al final de esta transmisión, porque me he prometido hacerlas de no más de una hora, a menos que ustedes me detengan, insisto. La primera manifestación de esta decadencia es el aumento de la conducta antisocial, como crímenes, drogadicción y violencia en general. Pregunto. No es lo que hemos estado viviendo, no solamente en México, sino en general, y no solamente en Occidente, sino también en Oriente, lo cual nos hace cuestionarnos, ya no tanto acerca del de choque de civilizaciones entre Occidente y Oriente, entre la civilización católica frente a la civilización musulmana, frente a la civilización eh, eh, norteamericana frente a la latinoamericana, la hispanoamericana frente a la sajona, no. etcétera, No. Lo estamos viviendo en todo el planeta, esta manifestación. Segunda manifestación, la decadencia familiar, que incluye mayores tasas de divorcio, ilegitimidad, embarazos de adolescentes y familias monoparentales. Esto que algunos, sobre todo los miembros de la, de, 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 de la, del gremio, de la comunidad, eh, de nombre impronunciable lgbtb, quién sabe qué más, que a final de cuentas eh, lo podemos eh, cerrar en uno dos o tres o cuatro términos nada más. Seguramente no les parecerá y estarán en su justa razón eh, que se les ubique aquí como las familias monoparentales como parte de la decadencia familiar. Aquí es en donde empiezan justamente los problemas de visiones diferentes de cómo podemos manejar a la sociedad y entender a la sociedad y entender los conceptos de los que hemos venido hablando. Porque si voy a redefinir, para empezar, la palabra mercado, que ya pasamos por su raíz, Mark, en cuanto a delimitación, voy a tener que darme cuenta que si yo utilizo los diagramas de Bene, Euler, a final de cuentas, tengo que. Aquí tengo un mercado que es el mercado eh, LGBTB y no sé qué más, en donde quedan definidos, delimitados ciertos gustos, intereses, eh, eh, procederes, prácticas, etcétera, que de alguna manera no está confrontado, sino está eh, interceptado por otros mercados, porque aun cuando tengan ciertas características particulares, hay otras prácticas y hay otras características que son comunes, simple y sencillamente por tratarse de seres humanos con los mismos derechos, con las mismas necesidades para empezar. Entonces eso ya lleva a que si vamos a hablar de esa decadencia, y estamos incluyendo estas familias mono, eh, monoparentales. Ocurre que hay que examinar cómo están dadas esas familias monoparentales también hacia el interior para que pudiera hablarse que también en ellas existe una decadencia. No por el hecho de ser monoparentales, sino por lo que hay en el fundamento que las sostiene y que sostiene a las otras formas de familia. Para empezar, por ejemplo, las relaciones inter, interpersonales, por un lado, por otro lado, la manera como se hace la educación, que ya lo hablamos al principio, tres, los aspectos de salud al interior de las familias, independientemente de cuál familia estemos hablando, pero también los roles que al interior de la familia cada uno va cumpliendo y como estos se han ido trastocando por la llegada de la tecnología por la nueva dinámica social, eh, dinámica social instaurada por el industrialismo. La tercera manifestación de todo esto es que, al menos en ciertos países, aquí nos marcan, el autor nos habla de Estados Unidos, pero no es exclusivo de Estados Unidos, el descenso del capital social, esto es, eh, del número de miembros de asociaciones de voluntariado y de la confianza interpersonal asociada con lo colectivo. Es decir, en pocas palabras, el, el individualismo exacerbado es también una manifestación de esa decadencia de orden social y de orden civilizacional. Porque llegamos a un punto en el cual, para la reactivación económica que nos espera en el post-COVID, nosotros tenemos que preguntarnos, si vamos a seguir haciendo las cosas como de costumbre, muy probablemente vamos a seguir el mismo camino de la decadencia. Porque una de las cosas que nos marca hoy como sociedad es justamente el individualismo exacerbado, la falta de solidaridad, la, eh, el disfraz de eh, caridad que encontramos de acciones, de, detrás de acciones filantrópicas. Es un filantropismo de, de dientes para afuera en muchos casos independientemente de cuál sea su origen o cuál sea su fundamento, sea religioso, sea e meramente económico o político. Por lo mismo, eh, si nos vamos al otro extremo, en el del desarrollo de, la, de, de las comunas y, de, y, del, y del trabajo comunitario, pues primero que nada tenemos que meternos verdaderamente en la cabeza en algunas de nuestras culturas, eh, no en todas, porque en algunas está muy bien desarrollado, el concepto de trabajo en equipo. Los latinos, especialmente los latinoamericanos, y especialmente para lo que nos interesa, que somos los mexicanos, el trabajo en equipo es prácticamente un garbanzo de la libra. Ya lo hemos hablado y, y, y lo hemos expresado más de una vez como uno de los factores de nuestra mexicanidad que no es algo realmente tampoco para enorgullecernos. Es una característica que al momento de puntualizarla, de señalarla, de indicarla, tendríamos que estar en posibilidades de decir, ah, pues sí, esto está mal, esto hay que modificarlo. Pero nadie lo hace, de no ser en la teoría, inclusive desde la academia. Didácticamente, quienes hemos dado clases, intentamos hacer trabajos de equipo y muchas veces lo que ocasionamos es justamente lo contrario. Es la confrontación, generar conflicto y lo peor de todo, la meritocracia. ¿Qué cabe decir? La meritocracia comparte precisamente, en la palabra mérito y la me meritocracia comparten la misma raíz de mercado. Por eso es que hoy empecé hablando justamente de esto de mercado que iremos ahondando más acerca de estas raíces etimológicas y cómo se van conectando con las demás palabras, los demás conceptos. La cuarta manifestación acerca de esto, de la decadencia en la que podemos estar ubicados ya, es el debilitamiento general de la ética del trabajo y el auge de un culto de tolerancia personal, conectado con lo que estábamos hablando. Si no hay la ética del trabajo, y estamos discutiendo y empezamos todos estos videos hace dos semanas con el tema de la ética en los medios de comunicación y la relación que tenemos eh, con, con la información y con la sociedad en general. Esa, esa ética del trabajo implica también una revisión, un constante, re, una, un constante revisionismo de, nuestros, de nuestras conductas, de nuestros códigos. Y nuevamente un concepto asociado al mercado de nuestros valores. Por eso mencioné, hablando de los valores de uso, los valores de cambio que es propio de la economía, pero también la necesidad de revisarlo desde una axiología. Porque ese eh, camino, esos caminos que podemos tomar hacia la reactivación económica, no pasa nada más por decir, ok, vamos a reactivar la economía, vamos por lo tanto a inyectar dinero. Ese es un camino para reactivar la economía. Vamos a establecer un presupuesto para desarrollar eh, obra pública, para que demos trabajo y entonces empiece a circular el dinero que ya además imprimimos. Ese es otro camino para reactivar la economía. Vamos a dar incentivos fiscales a las empresas para que no tengan la necesidad de tener que correr a trabajadores porque al no tener suficientes ventas, porque están caídas, van a, vamos a tener un desempleo marcado. Ese es otro camino para reactivar la economía. Pero digamos que estos, estos caminos son, si bien adecuados en ciertos puntos, manejables, son pragmáticos lo cual no está mal. Pero ya no podemos darnos el lujo, ni como gobiernos, ni como sociedad, no podemos darnos el lujo de solamente reaccionar de manera pragmática. Los pasos que demos para la reactivación económica tienen que ser pasos que además signifiquen una reactivación educativa una reactivación filosófica, una reactivación en todos los órdenes para hacer realmente de el hombre que venga después del coronavirus exista o no exista el virus, se hable o no se hable y vaya o no vaya a darse un nuevo orden mundial un nuevo hombre. Lo cual me llevará en los siguientes días a retomar un poquito lo que nos decía Nietzsche cuando hablaba de estos temas y cuando nos planteaba la necesidad de un superhombre. Pero no lo hablaremos en los términos que lo han malinterpretado a Nietzsche. La quinta y última manifestación es que el interés cada vez menor por el estudio y la actividad intelectual manifestado en muchísimos países y especialmente por las nuevas generaciones, eh, en unos niveles inferiores, eh, se refleja en unos niveles inferiores de rendimiento escolar. Y lo hemos visto. Ahí tenemos las estadísticas de México, las estadísticas de cuántos otros países, comparativas, odiosas, que nos ubican nuevamente en una, ya no digamos estratificación social, sino en una estratificación nacional. Podemos hablar desde, desde el tema educativo, podemos perfectamente hablar que hay países de primera y países de segunda, y esto ha generado adicionalmente una nueva forma de injusticia social. El problema con esta nueva forma de injusticia social es que no es provista por eh, agentes externos, como ocurre, por ejemplo, en el ámbito económico, sino por agentes internos por la falta de incentivos, no digamos fiscales, sino de otro tipo de incentivos de carácter vocacional, que pase por el individuo. Entonces, la cultura hoy, podemos llamarla occidental o podemos llamarla oriental, la cultura en general, la civilización humana, yo estoy ampliando lo que dice Huntington, usando sus palabras, pero al mismo tiempo dándoles la vuelta para actualizarlas, está cuestionada por grupos situados dentro de las mismas sociedades, como los quieran llamar, ¿eh? grupos de poder, grupos de poderes fácticos, este, Illuminati si quieren. Y uno de esos cuestionamientos procede de los inmigrantes de otras civilizaciones que rechazan la integración y siguen adhiriéndose y propagando los valores, costumbres y culturas de sus sociedades de origen. Es decir, este coronavirus, otra de las cosas a las que nos ha estado confrontando en ese espejo para ver nuestra imagen tan distorsionada que hemos hecho de nosotros mismos, es, humano, date cuenta que este eres tú. con toda tu porquería, pero también con toda tu luz. Y que por lo mismo, en, ese, en, esa, en esa imagen espe especular, estamos encontrando hoy un nuevo, fíjense cuántas veces he usado la palabra nuevo, novedoso, renovar, un nuevo motivo de rechazo. ¿A qué? A la transformación, que no al cambio. Ya hemos hablado del cambio y del significado etimológico de cambio. Es decir, estamos dispuestos al cambio, sí, en tanto freno, pero en tanto freno nos da el perfecto pretexto para rechazar la transformación. La transformación de lo que llevábamos adentro, en nuestra alma, en nuestra mente, la transformación de los métodos, de los procedimientos. Este rechazo entonces implica también este fenómeno, eh, ocurre en todas las distintas culturas que ustedes nos, me puedan mencionar. Los musulmanes que han emigrado a Europa, por ejemplo, se enfrentan a sí mismos en ese espejo y están rechazando la cultura que les da cobijo en un momento determinado, pero la cultura que les da cobijo a su vez también los rechaza y les impide el poder eh, ejercer en plena libertad lo que los define. Hoy estaba viendo un documental que no es nuevo, el documental, ustedes seguramente lo habrán visto, el de eh, que conduce Morgan Freeman acerca de Dios, en la búsqueda de Dios. Y en este episodio que vi hoy, que es el, eh, el eh, en el penúltimo de los episodios de la temporada de 2019, él eh, observa y nos muestra lo que es. Yo lo desconocía y, 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 y tan lo desconocía que pues, me llamó la atención que sea tan entre comillas viejo. Este sistema de creencias que se llama eh, caudismo. Ca, eh, el caudismo es, uh, es una forma sincrética de la religión cristiana, de el Islam, en menor proporción. De la, uh, del taoísmo y del confusión, del confucianismo y del budismo digamos que de las cuatro fundamentales religiones eh, que hay a lo largo y ancho de todo el orbe y cuando uno observa sus ritos desde su vestimenta y las ceremonias es interesante cómo cuando el ser humano se lo propone, logra verdaderamente una unificación de criterios y un verdadero camino hacia la comprensión mutua, no solamente comprensión de, de conceptos abstractos, sino la comprensión mutua en la práctica cotidiana y que llevan a la tolerancia. Pero no tolerancia en el sentido de ay te soporto, sino en el sentido de la aceptación del otro con todo lo que conlleva a ese otro, y no mirarlo como hasta ahora hemos redescubierto por virtud del encierro que el infierno son los otros. En realidad, si nosotros Dejamos de, de permitir que nuestra existencia nos pese. Podremos encontrar perfectamente bien que si en ciertas circunstancias el infierno son los otros, en otras, más eh, moderadas, virtuosas, la bendición está en los otros. O la gloria está en los otros, si lo quieren poner de esa manera. Entonces, esta, estas observaciones que ya nos hacía Huntington y que nos planteaba cómo iba a caminar el choque civilizacional y que lo hemos venido viendo a través de las distintas guerras en Medio Oriente, eh, al interior de, de, de Latinoamérica, ahora el enfrentamiento con el narcotráfico, etcétera, etcétera, ocurre que nos da los elementos suficientes para poder empezar a trazar esos caminos hacia la reactivación económica. Una reactivación económica que pasa no solamente por las ganas de trabajar, sino por el ingenio que podamos poner en esas ganas de salir adelante. El tema, como he dicho, da para muchísimo más. Como, como mencioné al principio, ya planteamos de alguna manera una especie de capitulado por donde iremos caminando, que no será un capitulado eh, insistente, eh, continuo, constante. Eh, entre capítulos iremos hablando de otros temas, eh, más o menos asociados, de manera libre y que nos permitan... Uh, ver otras cosas y ver otros temas. ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tendremos que descansar en algunas de las ideas de este de personajes como por ejemplo el economista, eh, Alejandro Nadal, Jorge Alejandro Nadal, quien por cierto muriera, no podemos decir que a consecuencia del coronavirus. Pero que muriera precisamente en, el, en este año, el, 19, el 16 de marzo, en pleno coronavirus. Él, eh, su último artículo, si me permiten, lo tengo aquí a la mano, él escribía en el. él era economista por la UNAM, y eh, era una figura reconocida en su ámbito. En su profesión como economista, su interés especial eh, lo, 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 lo ubicaba como una persona, además, que por la economía estaba preocupado por la relación entre economía y ecología. Y esto me lleva a otra etimología. Las palabras economía y ecología tienen su raíz en el vocablo griego oikos que significa casa. En el caso de economía, eh, la segunda parte eh, nomos, nos habla acerca del de nombre que le damos a las cosas que están en la casa. Entendiendo por casa no nada más esta casa, sino incluso nuestra casa, que es nuestro país, que es nuestro planeta. Mientras que ecología, la segunda parte, logos, tiene que ver con el estudio, la palabra la razón que le damos a las cosas que están en nuestra casa. De allí que economía y ecología no pueden verse, no tendrían por qué verse de manera separada. Porque si estudiamos lo que está en nuestra casa, es precisamente para poder comprender el significado de los nombres que les damos a, o, o con que denominamos a las cosas que tenemos en nuestra casa. Aquí Alejandro Nadal, en su último artículo, que se intituló, porque él escribía en la jornada, se intituló La crisis se anunciaba antes del coronavirus. Él ya nos decía lo siguiente, y con la lectura de algunos fragmentos de este artículo, me encamino ya a la despedida de, este, de esta transmisión. Nos decía: los ciclos y crisis en el capitalismo pueden suceder de manera irregular. Esto es parte del movimiento anómalo de una economía que es intrínsecamente inestable. La gran crisis de 2008 fue resultado de ese tipo de procesos y para sacar a flote a una economía que ha caído en el desequilibrio se necesita inyectarle liquidez en buenas cantidades. Por ejemplo, las medidas de política de flexibilidad monetaria aplicadas por la Reserva Federal se hicieron sentir antes de la crisis y, y sus efectos especulativos comenzaron a difundirse por toda la economía desde 2009-2010. Cantidades astronómicas pasaron a fondos de pensión y departamentos de tesorería de grandes corporaciones en donde sirvieron para aceitar la especulación a escala mundial. Pero lo que sí no hicieron fue promover la inversión y el empleo. El proceso de recuperación ha sido muy publicitado, pero la realidad es que si por recuperación se entiende un periodo más o menos prolongado de crecimiento, pues eso sí se ha manifestado. Pero por otro lado, si ese crecimiento ha sido muy lento y la creación de empleos ha sido débil, entonces la recuperación puede caracterizarse como una larga recesión. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? ¿Y qué es lo que lleva erróneamente al presidente a pensar en erradicar esas palabras desarrollo y crecimiento, o erradicar crecimiento para hablar de desarrollo. No, son dos cosas que van íntimamente relacionadas. Aún antes que se desatara esta gran recesión, continúa Nadal, era evidente que los esquemas de flexibilidad cuantitativa en materia de política monetaria no estaban funcionando como fomento de la economía real. Lo único que habían logrado era promover la recompra de acciones, las operaciones de carry trade en la que eh, las grandes corporaciones llevaron a la especulación a todos confines de la tierra, en territorios en los que prevalecían menores rendimientos. Frente a este panorama de fragilidad, con una economía estadounidense perezosa, creadora de empleos de mala calidad, una Europa reticente y unas economías china e india cayendo en recesión, el fantasma de una guerra comercial con todas sus implicaciones, unos desequilibrios muy marcados en toda la economía mundial y el espectro de una crisis mundial, se manifiesta con mayor claridad. Y frente a la amenaza generalizada de una recesión que se cierne sobre la economía mundial, las cosas se confunden. Lo primero que hay que observar con claridad es el prospecto de una crisis que se intensifica. El nuevo coronavirus promueve que la gente permanezca en sus hogares y evite viajar recortando la demanda de transporte aéreo y servicios de hotelería de manera significativa. Los recortes de producción en China y otros lugares han perturbado las cadenas de valor. Este proceso a la vez ha detonado un flujo constante de avisos de alarma sobre cómo afectará el ya tristemente célebre virus al resto de la economía. Si nosotros ahora vemos la reactivación económica como se está dando en China de manera acelerada, provocando ahora nuevamente una... Uh, reactivación, sí, pero no solo de la economía, sino también de la contaminación ambiental, siendo China ya de suyo, de tiempo atrás, uno de los principales eh, contaminantes del mundo, pues es para preocuparnos sobre qué camino va a tomar esta reactivación. Por eso decía, o seguimos haciendo lo mismo de siempre, o tomamos un camino diferente. China ha seguido el mismo camino. La pregunta es, ¿A dónde nos va a llevar? Ah, para una economía como la estadounidense o la nuestra, que ya estaba en una fase de semiestancamiento, la situación se ve muy complicada. Varios analistas, ya desde el momento que escribía Nadal este tema, predecían caídas de 2 y hasta 3% en el PIB. Hoy los analistas que ya no los pudo escuchar Nadal, ya nos dicen que podríamos caer inclusive 8 y algunos se aventuran a más a decir a 12% en el PIB mundial, si la recesión se declara y se extiende más tiempo, lo cual ya está hecho, ya está declarada y ya sabemos que se va a extender mínimo dos años. Pero que nadie se deje engañar con, en este contexto, nos alerta Nadal. Los temblores que se vienen pronosticando están presentes desde hace meses y los remedios que supuestamente estaban diseñados para aplacar el dolor los han intensificado. Esto es fundamental. Las contradicciones del capitalismo se han dejado sentir desde la crisis de 2008 y yo diría que aún desde antes, desde 1994 fácilmente. No olvidemos la crisis de 1987. Y los remedios no constituyen la superación de estos problemas. No, porque insistimos justamente en hacer lo mismo con lo mismo y de la misma la manera. De todos modos, los más vulnerables frente a la crisis de la pandemia siguen siendo los más pobres y explotados por el sistema capitalista. Bajo el capitalismo, esta seguirá siendo la historia. Y el signo de los explotados de la tierra. Y yo añado, siempre y cuando el modelo capitalista que ha llevado hasta este punto no sea revisado, puesto de cabeza y reseteado, que eso es lo que está ocurriendo. Por eso estamos metidos en nuestras casas, no solamente por un tema de salud. A los gobiernos de hoy, en general, les conviene tendernos encerrados, porque de otra manera la economía continuaría con la misma inercia, ya lo dije en un video anterior, y esa inercia impediría el poder hacer el reseteo de la economía como hoy la conocemos o la dejaremos de conocer. En fin, sin otro tema que añadir, si hay alguien que tenga algún comentario o duda, comentario, chicle o chocolate, lo puede dejar aquí en los, en el chat eh, o en los comentarios posteriores a este video. A mí solamente me resta agradecerles su atención, su paciencia, eh, invitarlos a que continúen viendo esta serie de videos en, de transmisiones en vivo, ya sea vivo o grabado, como a ustedes les convenga y les resulte más grato. Y Despedirme como de costumbre deseándoles buen día, buena tarde, buena noche, según la hora en que ustedes estén viendo este video. Hasta pronto.